Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fernández, soy periodista de La Voz del Sur y estamos aquí un lunes más en el patio de La Voz del Sur, un espacio que tiene todavía muy poco recorrido en el tiempo, un par de semanillas, pero es que hemos empezado a hacer pues entrevistas y pretendemos también hacer debates y otro tipo de cuestiones que vayan conjunto o en paralelo a nuestra actividad de los últimos años de reportajes y demás. Hoy tenemos con nosotros al médico Joan Carles March, que le saludamos ya aquí en el patio de La Voz del Sur. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Él, para quien no lo conozca, podemos decir que es un médico bastante divulgador sobre la realidad del día a día, digamos, desde una perspectiva sanitaria más humanista, más de cercanía entre el profesional sanitario y el paciente. Ha trabajado su principal desarrollo por el que más se le ha conocido, por ejemplo, en medios de comunicación en la Escuela de Salud en Andalucía. Y además de todo, pues tenemos la suerte de que es colaborador, columnista prácticamente diario La Voz del Sur. Así que una vez más, pues se lo agradecemos a Joan Carles March. Y queríamos ver, pues, evidentemente, por desgracia, por esta crisis sanitaria, tenemos muchas cuestiones a tratar respecto al mundo de la salud en estos últimos meses, sobre lo que ha pasado y sobre lo que va a pasar. Pues, doctor, médico y doctor, ¿no? Porque siempre tengo yo siempre la duda con este tipo de Eso, cuestiones. las dos cosas. Las dos cosas, perfecto. Pues, doctor Marx, usted es muy activo en los últimos años en redes sociales, ¿no? Usted lo ha vinculado eso a la labor que hacía, digamos, de formación a sanitarios con el conocimiento del paciente. Entendemos que quizás se adelantó un poco en el tiempo a esa nueva relación entre sectores de la sociedad con la ciudadanía en general, ¿no? Para mí es el tema de la difusión, de la comunicación, de contar lo que hacemos, me parece un elemento esencial. Es decir, lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces es muy importante dar a conocer las cosas que se hacen, ¿no? Y eso ha sido una constante en mi vida. Yo he trabajado desde el inicio de mi trabajo, antes de llegar a la Escuela Andaluza de Salud Pública, trabajaba para que mi trabajo estuviera presente en los medios. Intentaba dar a conocer lo que hacíamos, ¿no? De hecho, mi labor ligada a los medios tradicionales viene de mi colaboración en el ámbito del fútbol. Yo hacía crónicas de fútbol en un carrusel, una especie de carrusel de Radio Popular en Baleares. Yo soy isleño de nacimiento, mallorquín de nacimiento, y entonces hacía crónicas quincenales de las crónicas de mi equipo, básicamente del equipo de mi pueblo, ¿no? ¿Qué Entonces, equipo desde era? ¿Qué equipo entonces, era? Siendo mucho. el Pollença Club de Fútbol, un equipo de regional preferente, no tenía mucha importancia, pero había un carrusel de los partidos de fútbol de la preferente y yo hacía las crónicas del equipo, ¿no? Entonces, desde entonces, eso demostraba un interés por el tema de la comunicación. De hecho, luego participé haciendo crónicas de mi pueblo en algún periódico. Hice alguna colaboración en una radio haciendo un programa ecologista y por tanto, y entonces cuando llegué a la Escuela Andaluza de Salud Pública, siempre pensé que hacer promoción de salud, va ligado a la comunicación. Me parece un elemento esencial. Si no contamos las cosas que pasan, si no llegamos a la gente, a la ciudadanía, a los grupos de población a los que queremos llegar, las cosas quedan a medias, ¿no? Y por tanto, fundamental trabajar para ello. Y por eso me planteé que teníamos que hacer formación en ese sentido y trabajarlo, y por eso me metí en redes sociales cuando aparecieron.
Enfocado tanto a sanitarios, ¿no? A formación a sanitarios, como divulgación hacia pacientes, ¿no? Si no estoy yo equivocado. Y gran parte de esa formación va dedicada hacia los sanitarios, va dedicada a cómo enfocar, cómo comunicar con los pacientes. Hay un déficit, digamos, arrastrado en una profesión que tiene ese componente del tú a tú y que muchas veces puede... Al final estamos... Cuando una persona muchas veces va al médico, no siempre, pero digamos que está en situación de crisis, a lo mejor de salud o en algún tipo de situación un poco complicada. En general, ¿la medicina se ha estado preocupando estos años por ese bienestar emocional del paciente o se ha dedicado, digamos, a arreglar su salud como si fuera un mecánico? Sí, lo emocional es un apartado poco tratado, poco trabajado, ¿no? Probablemente porque yo siempre digo, si la gente conseguimos, trabajamos con los pacientes de una forma empática, si les llegamos de una forma de escucharles adecuadamente, de saber lo que piensan, lo que quieren, lo que desean, ¿no? Probablemente nos contarán cosas realmente que les toca el alma, ¿no? Como a mí me gusta decir. Yo creo que necesitamos una comunicación diferente, una comunicación con alma, una comunicación honesta, una comunicación humilde, una comunicación basada en hechos, una comunicación que naturalmente necesita de habilidades y que esas habilidades necesitan, por tanto, para tener las habilidades hay que ir al gimnasio y hay que entrenarse. Y ese entrenamiento, de alguna forma, es algo que ha mejorado en el tiempo en algunos aspectos, pero sin duda alguna, algunos, el tema emocional es un ejemplo de ello, se ha quedado fuera de el foco por parte de muchos profesionales. Y es una necesidad fundamental. ¿Qué necesitamos? Pues que nos hablen con cariño, que podamos tener la confianza más adecuada, ¿no? que nuestras emociones las podamos transmitir desde la perspectiva de que no pasa nada porque tú me entiendes y me escuchas y estás cerca de mí, ¿no? Por tanto, esos aspectos son tan importantes para la gente que si no hay una unión entre profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, sobre todo, pero también cualquier profesional sanitario, y los pacientes, probablemente aún la distancia será más de lo necesario y por tanto hay que cambiar esa distancia para buscar la cercanía y buscar los elementos que nos puedan unir. Y esa es un poco la clave que hay que trabajar. Unirnos desde la cercanía, unirnos porque escuchamos, unirnos porque preguntamos y escuchamos. No preguntamos para que nos digan lo que queremos oír, sino para que nos digan lo que realmente los pacientes sienten y padecen, ¿no? Y de alguna forma eso es algo que le queda mucho recorrido para ser lo adecuado y lo que necesitan pacientes y ciudadanía en general. Pero también estamos hablando quizás, ¿no?, de dos componentes que hacen que lo dificulte un poco más. Sería, por un lado, las visitas al médico contrarreloj, ¿no?, de las que se ha hablado mucho sobre cuánto tiempo tiene que estar un paciente de media, cuántos pacientes se tienen que pueden acudir en una jornada. Y por otro lado también, un poco con empatía también hacia el médico, que son seres humanos, como siempre hay que muchas veces subrayar cuando se habla de cualquier profesión, y sienten también dolor si ellos mismos se implican emocionalmente. Supongo que esas son las dos grandes barreras, ¿no?, que hay que, para que fluya un poquito más esa comunicación emocional, ¿no? Es evidente que el tiempo es una barrera importante, ¿no? Pero también los profesionales que saben que el tiempo es una barrera, hay que trabajar con ella, ¿no? Un periodista que tiene la presión de que necesita la noticia hoy, no mañana, probablemente la necesita ahora, porque es el momento en el cual la puede dar o le interesa darla, ¿no? Probablemente si me pasa la información mañana ya no me resultará de utilidad.
un paciente cuando tiene la visita necesita poder expresar las cosas que siente, las cosas que desea, ¿no? Para eso también hay que trabajar con los pacientes y eso es un elemento que me parece fundamental. Nosotros trabajamos en la Escuela Andaluza de Salud Pública con un proyecto que se llama la Escuela de Pacientes, un proyecto que lo que intenta es que los pacientes estén formados, que los pacientes tengan las habilidades adecuadas para poder acercarse a los profesionales sanitarios con la visita preparada, con los temas que quiere hablar, sin la sensación de que, ostras, tenía que haberle dicho no sé qué y no me he acordado, ¿no? Por tanto, cualquier paciente necesita una serie de elementos que le ayuden a que esa conversación entre paciente y profesional sea una conversación basada en la confianza, basada en el respeto, basada en el afecto, ¿no? Porque de alguna forma es muy importante para un paciente que esa comunicación sea efectiva, es decir, que yo resuelva mi problema de salud, yo esté mejor a partir de la visita, yo me den los consejos y tratamientos más adecuados, pero también el afecto cura. Las palabras curan y cuidan, ¿no? También hieren y matan, pero las claves es que el afecto junto con el efecto hace que la realidad de la relación médico-paciente, enfermera-paciente sea de un nivel o de otro, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que aprender. Y eso también implica humildad, ¿no? Es decir, si me he equivocado, pido perdón. Si te tengo que dar las gracias, te las doy, porque probablemente eso, dar las gracias es un elemento muy importante. Eso y en si siglo XXI que... en estos tiempos es una revolución, ¿eh? No me refiero concretamente al sector sanitario, sino con la crispación en general que hay, el decir que un médico, un profesional, que además se ha visto perfectamente en los medios de comunicación, en la sociedad, como parece que en este caso la autoridad sanitaria, que han dado una versión, luego han dado otra versión, pues han quedado a ojos del público muchas veces, ¿cómo diríamos? No sé, que se le ha tachado de no ser científico, de no ser bueno científico, etcétera, que hay que asumir también, es un poco labor del paciente asumir que su médico se puede equivocar, ¿no? Claramente, claramente, ¿no? Y por eso yo digo, si yo me equivoco, te pido perdón. Y ese es un elemento que hay que trabajar y que hay que hacer sentir. Si uno no lo siente, difícilmente las cosas hay que expresarlas desde el corazón, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, si yo lo expreso desde lo que siento, probablemente ayudará a llegar mucho mejor. Pero para eso hay que aprender y hay que ir al gimnasio y hay que entrenarse y hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que sentirse también, hay que hacerlo desde la perspectiva un poco de coraje y talento. Todo el mundo tiene talento, cada uno su talento adecuado, pero muchas veces ante estas situaciones, es decir, ¿es difícil pedir perdón? Sí, pues ponle coraje, necesitas pedírselo, necesitas, ¿por qué? Porque te has equivocado y en ese sentido no pasa nada, pero si además pides perdón probablemente habrá un reconocimiento por parte del otro de tu capacidad, de tu sentimiento, de tus valores, de alguna forma. Y eso es un elemento que hay que poner encima de la mesa. La gente necesita tenerte cerca y para tenerte cerca necesita que sientas de todo corazón y, por tanto, le pongas alma, corazón y vida, como me gusta decir a mí, a que esa relación sea afectuosa y llegue de la mejor manera. Y de la otra parte también, ¿cómo hacemos que a un sanitario no le duela las cosas que ve cada día? ¿Y cómo intentar, cómo quitarse esa coraza que ellos mismos muchas veces cuentan que tienen para intentar irse a casa y no derrumbarse a lo mejor con alguna de las historias más trágicas, sobre todo en algunas especialidades que están mucho más expuestas a eso? ¿Cómo lo puede afrontar un sanitario? Yo creo que los sanitarios necesitan más mimo, ¿no? Y digo, y esta pandemia probablemente lo ha demostrado. La situación de los sanitarios que han estado en primera fila es de lujo, ¿no? Es decir, la sensación y los elementos que van a marcar su vida posterior, no solo de ellos, también de mucha gente, de depresión, de estrés postraumático, de estrés agudo, implica, necesitan apoyo, necesitan que los profesionales estén cerca. El otro día lo hablaba con un
profesional de Granada y uno de Jerez, uno de intensivos y uno de primaria, ¿no? Uno de intensivos del hospital de Jerez y uno de primaria de Granada, ¿no? Y decían que en el primer mes de esta pandemia, ostras, ¿los jefes dónde están? Dice, ostras, ¿y quiénes tenían que tomar las decisiones? Los profesionales, ¿no? Probablemente eso marca un papel muy importante, el papel del profesionalismo, el papel de los profesionales. Y de alguna forma eso va a cambiar, probablemente cambiará de una forma importante esa relación entre unos y otros, ¿no? Y probablemente tendrá que haber un paso adelante de los profesionales en ese sentido, ¿no? Y eso es un elemento muy importante. Pero también, ¿qué necesitan esos profesionales? Necesitan apoyo, necesitan recursos, necesitan sensación de estar cerca. Lo mismo que decía antes, que los pacientes necesitan de sus profesionales. Para cuidar bien a un paciente, el profesional necesita sentirse bien cuidado. Y eso es un elemento que hay que trabajar más. Las estrategias de recursos humanos, mal dichas de recursos humanos, las estrategias de cuidado de los profesionales tienen que ser un elemento básico, clave. Un profesional tiene que poder derrumbarse delante tuya, tiene que poder ir a ti, tiene que poder contarte lo que le pasa, tiene que poder explicar lo que siente. Y ese es un elemento que los responsables, los directivos, los jefes tienen que saber que forma parte de su misión el estar cerca de ellos, el ayudarles y trabajar para que puedan sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y ese es el gran problema. Si yo me derrumbo, si mi depresión, mi ansiedad, mi estrés me gana, probablemente lo que haré es que me va a ser imposible acercarme a ti, ¿no? Me va a ser imposible acercarme de la mejor manera para poder hacer lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú como profesional haces que para que lo que hagas salga realmente de ti y ayude realmente a la gente, ¿no? Yo creo que todos necesitamos apoyar y ayudar para que el profesional pueda hacer ese apoyo y ayuda a los pacientes. Y en este tiempo, precisamente, además hemos visto, porque las redes sociales al final están abiertas a todo el mundo, estén más cerca o más lejos, son muchos los sanitarios que quizá directamente a ustedes le han hecho caso con eso de vamos a abrirnos redes sociales, vamos a comportarnos como elementos más de la sociedad, vamos a comunicarnos. Y se veía muchísimo, muchísimo, muchísimo enfado en lo, sobre todo en el mes de marzo, abril. Y luego ya parece que está la cosa un poquito, están quizás más tranquilos, es simplemente porque ha pasado el pico, quizás es porque ya hay más respuestas a muchas preguntas que había en el mes de marzo, abril. ¿Cuál es la situación actual emocionalmente del colectivo en general? Yo creo que lo que tú explicabas es así, ¿no? Es decir, momentos de marzo-abril fueron momentos muy, muy duros, ¿eh? Muy, muy duros, primero porque una pandemia que nadie sabía cómo era, que vino y nadie supo cómo ha sido, que la respuesta desde el ámbito de la salud pública fue menos buena de lo que debería haber sido, probablemente, visto a posteriori, que es más fácil verlo, ¿no? Claro. Que demuestra que cuando tú recortas en un sector tan importante como el sector sanitario, pasa lo que pasa. Cuando tú recortas en el aprovisionamiento de medidas de protección para la ciudadanía o para los profesionales, ves lo que pasa, ¿no? Y cuando tú generas que los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública pasan a ser la María y no tienen un papel importante, pasa lo que pasa, ¿no? Eso, ese elemento hizo que todo el peso de la pandemia cayera en un sector muy importante, que son los hospitales, que ha sido la cara visible, pero también en una atención primaria que ha hecho una labor desde fuera, pero también en algunos momentos sin que los jefes supieran qué hacer. ¿Qué han hecho? A veces hay centros que los han cerrado, centros en Madrid, centros de atención primaria cerrados. Eso no puede ser, porque de alguna forma quien puede contener una pandemia no es el hospital. Tiene que haber una barrera antes. Si llegamos al hospital es que ya no tenemos barreras para hacer frente a ellos, ¿no? Y ese es uno de los problemas que ha habido, ¿no? Por tanto, los
primeros meses, marzo, abril, fueron un poco catastróficos, sensación de crisis total, de que aquí no salimos de esta, que no, viendo casos de muertes, personas infectadas que se te iban en un día o dos, gente que le decías tengo que ponerte el respirador porque los datos me dicen que te vas si no te intubo, ¿no? Gente de residencias con dificultades enormes de poder acceder a los centros sanitarios, y esto pasaba en las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, pero también en las ciudades de alrededor de Madrid y también en el País Vasco, en La Rioja, ¿no? Como lugares muy importantes. Y eso que generaba, pues en donde hay gran cantidad de profesionales, sensación de esta no salimos. Y de esta necesitamos medidas, necesitamos equipos de protección, necesitamos apoyo, necesitamos profesionales, necesitamos recursos. Y no había, ¿no? Y esa ha sido una crisis muy, muy importante que quien lo ha sufrido lo ha vivido muy mal. Y eso es lo que reflejaban las redes sociales. Yo no puedo más, ¿no? Yo no puedo hacer más, ¿no? Gente que llegaba a su casa se desvestía y se tiraba a la ducha entrando por la cochera para no contaminar a sus familiares. Gente que se iba a un hotel para no generar una infección en su pareja. Es decir, situaciones increíbles, ¿no? Es verdad que la situación ha mejorado. Al principio tampoco se sabía ni cómo afrontarlo, ni cómo tratarlo. Por tanto, fíjate todo lo que genera una historia de ese tipo. No sé cómo tratarlo, no sé cómo afrontarlo y además no tengo medios ni recursos para poder hacerlo, ¿no? Claro, eso genera una situación muy, muy difícil que ha ido mejorando, que ha ido disminuyendo el número de casos, que hemos ido sabiendo algo mejor cómo tratar a esos pacientes, y también las medidas de confinamiento, que han sido muy duras, pero han servido. El confinamiento ha sido un elemento fundamental para el tratamiento de esa historia, ¿no? Y qué duro es, una expresión que además no había escuchado como tal, pero que lo refleja muy bien, de esta no salimos. ¿Cuántas veces en la vida una persona dice, de esta no salimos? Y es verdad que la gente, yo por ejemplo, no he pasado la enfermedad, pero era una sensación de nos queda la última cuerda a la que agarrarnos, el último clavo ardiendo, que eran esos sanitarios, que además ellos mismos decían que no podía. Ha sido como quizá de nuestra generación, quizás ha sido el momento más duro. Nuestro batallón eran estos sanitarios a los que se le ha pagado con aplausos a las 8 de la tarde, que algunos es verdad que lo rechazan porque lo ven como un poco de hipocresía, pero por otro lado también se les va a pagar ahora con finalizaciones de contrato de forma abrupta, no renovaciones, y además la Junta de Andalucía ya ha dado a conocer, por lo menos en la provincia de Cádiz, que los centros de salud no van a abrir por las tardes para urgencia en algunas ciudades de costa. Quería preguntarle, yo sé que es muy complicado y que todo esto queda registrado y que no sé hasta qué punto querrá mojarse, pero ¿qué es lo que viene ahora con la nueva normalidad de que vuelve la movilidad interprovincial? ¿Tenemos que tener miedo en Andalucía a lo que pueda pasar este verano? Pues has dicho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Yo primero voy a decir una cosa. No son tiempos para hacer recortes. Lo digo porque los recortes han demostrado, nos han marcado lo que ha pasado ahora. Recortes en el sistema sanitario, bajada del porcentaje de PIB dedicado a sanidad, la salud pública en pañales. Resultado, lo que ha pasado, ¿vale? Probablemente hubiera pasado cosas parecidas, han pasado en muchos países, pero probablemente no tanto, ¿no? Es evidente, otro de los elementos que se han marcado es si quien ocupa y quien trabaja en las residencias es el lucro, o lo importante es la hostelería y no nada ligado a cómo se trabaja también el sector salud,
probablemente vamos mal, ¿no? Por tanto, primer elemento, no se puede recortar, no puede pasar que empecemos el verano diciendo recortes, 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 ¿no? En Cádiz, en Granada, en Sevilla, en Málaga, ¿no? Por tanto, primer elemento que hay que ir con cuidado. Segundo, yo creo que no es bueno tener miedo. Para actuar, yo creo que hay que tener paciencia, creo que hay que tener prudencia, Yo creo que hay que ser prudentes. Creo que hay que ir con cuidado en los sitios cerrados. Creo que hay que ir con cuidado con no llevar mascarilla cuando estamos en lugares cerrados con gente que no conocemos. Creo que hay que ir con cuidado. Y creo que es importante que estos meses lo van a marcar distancia física, mascarilla, como elementos junto con la higiene de manos, que es un elemento muy importante y fundamental para esta historia, ¿no? Por tanto, prudencia es un elemento muy importante, hay que tener prudencia, prudencia para intentar evitar que haya rebrotes y para evitar que cuando nos volvamos en época de octubre, cuando ya no estamos tanto en la calle, cuando ya no vivamos ¿no? en el exterior donde hay menos riesgo, cuando volvamos adentro a las casas, que es un lugar habitual de brotes y de contagios, pues que nos pille con la lección aprendida, que nos pille con saber lo que tenemos que hacer y, mientras tanto, sigamos con la norma, con las normas, mascarilla, higiene y distancia física. Probablemente en estos momentos no tenemos nada mejor hasta que llegue la vacuna. Hoy, te comentaba antes que estaba en la presentación de un libro y una persona que vive en Estados Unidos y que trabaja en el mundo cercano al ámbito farmacéutico decía, probablemente hasta diciembre no va a haber seguro una vacuna. Diciembre quiere decir para cuando se comercialice y seamos vacunados, ponle varios meses más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eso nos situamos cerca de cuando hubo cuando se inició la pandemia anterior, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Que básicamente fue en febrero, ¿no? Cuando en las ciudades de Madrid, Barcelona, Madrid principalmente, y toda la movilidad alrededor de Madrid marcó la importancia de cómo las gripes raras que había, no eran gripes raras, sino eran el SARS-CoV-2 que marcaba la tendencia y nos hacía esta COVID-19 que nos ha hecho mucho daño y que ha hecho mucho daño a la economía y que ha hecho mucho daño a personas y que ha hecho mucho daño a las residencias, que ha matado a mucha gente y que, por tanto, ante ello, prudencia, 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 prudencia. No seamos tan osados, no nos juntemos a lo loco porque probablemente no sabemos cómo va a actuar este virus, porque de este virus sabemos cosas, sabemos muchas cosas, pero hay cosas que no sabemos y entre las cuales no sabemos cuál es el mejor tratamiento aún. Muy bien. Nos quedan apenas cinco minutos. Le pediría una postura breve sobre la vacuna, más que sobre cuándo estará, que eso al final pues lo dirá el tiempo. Le hablo de la desconfianza, los bulos sanitarios, esa falta de abrazo a la ciencia que parece que tenía la ciudadanía en general. Y si de una forma resumida nos puede más o menos contar cuál es la percepción, o incluso mejor, qué mensaje se le manda a la ciudadanía para que confíe en su científico. En apenas un minuto o dos, si me lo puede resumir. Primero, no lancéis bulos. Si os llega una información que no sabéis de quién es, no la paséis. Parala. Me parece que tema uno de los bulos queda claro. Primera idea. Segundo, yo creo que para conseguir que esta pandemia la paremos de alguna forma, necesitamos dos cosas. Una, unidos, yo creo que es fundamental. Los profesionales han trabajado más unidos que nunca, fundamental. Más equipo que nunca, fundamental.
pero también necesitamos unión entre todos, ¿no? Unidos profesionales y pacientes, unidos primaria y hospitales, unidos residencias y atención primaria, unidos salud pública y atención primaria, unidos. Pero también, ligado a lo de los bulos, necesitamos también pararla informados, ¿eh? Con una mejor información fundamental, ¿no? Todo eso, unidos e informados, nos va a hacer ganar confianza. Para conseguir que la gente confíe, necesitamos basarlo en hechos, y de hechos, un elemento fundamental es, sin duda alguna, tener un tratamiento, tener una vacuna, ¿no? Y tener unos profesionales que te atienden y te cuidan y te miman, primer elemento. Y segunda cuestión, necesitamos una comunicación que sea mejor. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante, sobre todo de Fernando Simón, haciendo un esfuerzo brutal, a lo cual habrá que agradecer algún día su esfuerzo, pero probablemente el conjunto de las acciones de comunicación son mejorables. Es mejorable que al inicio hubiera tanta policía, tanta Guardia Civil y tanto militar al lado. No es necesario. Probablemente era mejor haberlo unido a sociedades científicas, porque eso hubiera ayudado a la mejora. También hubiera ayudado a la mejora que el ministro de Sanidad hubiera comparecido con algunos consejeros autonómicos. Eso hubiera dado sensación de unidad. Y probablemente incluso, si las comparecencias de Pedro Sánchez, del presidente Pedro Sánchez, hubiera sido alguna ocasión con alguien de la oposición o con incluso algún presidente autonómico, la gente, los diferentes partidos políticos, las diferentes comunidades autónomas, se hubieran sentido más unidos en esta historia. Yo creo que esta historia es muy difícil, probablemente imposible, muy compleja. Probablemente no tenemos solución, no tenemos la mejor solución, pero sin duda alguna, para trabajar y para conseguir el efecto, unidos e informados mejor que desunidos, como en algunos momentos hay gente que ha querido marcar, y con la mejor información posible encima de la mesa, a pesar de los cambios de información, a pesar de las diferencias que ha habido del inicio al final, porque de una cosa nueva no se sabe hasta que van pasando los días, no se sabe desde el inicio, sino se sabe a partir de las investigaciones y a partir del trabajo de unos y otros. Pues, y ya para ir terminando, si quieres una nota y una frase, muy breve, que nos quedan apenas un minuto, ¿qué nota le pondría al Ministerio de Sanidad y a la labor que se ha hecho desde Madrid? Yo creo que notable, notable, notable. Con reparos, quiero decir, con reparos, con muchos reparos, ¿no? Ya he puesto algunos, ¿no? También tienen que mejorar en los datos, en la información, en la comunicación, pero han hecho un esfuerzo titánico de un ministerio que no estaba preparado para tomar las riendas de una historia, porque han disminuido el número de profesionales en ese ministerio de forma importantísima en los últimos 10 años. Por tanto, con poca gente es muy difícil hacer todo el esfuerzo que han hecho, y lo han hecho con todas las buenas ganas y con todo el esfuerzo necesario y casi diría casi mejor imposible, pero es verdad, notable. ¿Y a Andalucía, a la gestión sanitaria en Andalucía? Yo creo que la gestión sanitaria en Andalucía, mejorable, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que ha habido gestores que lo han hecho muy bien y gestores que lo han hecho muy mal. Cada uno que tome la lección de la mejor manera. Hay gente que ha puesto su cabeza, su corazón para lo que necesitas, cuando tú me necesites. Si te tengo que llamar a altas horas, te llamaré, pero ha estado cerca. O gente que no ha sido capaz, diciendo: esto Madrid, esto el ministerio, esto no me corresponde, ¿no? Por tanto, cuando me quito mi verdad de delante, veo que ha habido gente que no ha actuado como debía actuar. Si yo soy jefe, tengo que estar al lado, tengo que estar pendiente, tengo que estar cerca para que los pacientes puedan recibir la mejor atención posible. Y yo creo que, aunque Andalucía no ha sido una de las comunidades autónomas más afectadas, ni muchísimo menos, pero es verdad que necesita el mejor trabajo de todos para conseguirlo. Los profesionales lo han hecho muy bien, desde el profesionalismo, los gestores deberían probablemente aprender que las situaciones necesitan mejorar.
Perfecto. Muy bien, pues Joan Carles March, muchas gracias. Se nos acaba ya el tiempo. Le emplazamos a dentro de algunas semanas, esperamos poder volver a hablar y volver a seguir hablando si usted quiere. Y a nuestros espectadores, pues decirle que mañana viene con nosotros aquí al patio de La Voz del Sur el actor Julián Villagrán, trebujenero, y ahora en el Ministerio del Tiempo. Aquí hablamos de ciencia, hablamos de cultura, televisión, cambiamos de tercio. Señor March, doctor March, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer seguir colaborando con La Voz del Sur. Aquí estará siempre su casa. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.